Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores y también a nuestro público que se conecta por primera vez con nosotros. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Isabel Cusco Trigoso, quien es médico psiquiatra del Centro Materno Infantil Nuestra Señora de la Asunción de María en Chilca. Con la doctora tocaremos un tema muy importante, el cual es el trastorno bipolar. Además, les recordamos a todos nuestros participantes que están conectados que si desean participar de esta transmisión en vivo, nos pueden dejar sus consultas, preguntas que puedan tener con relación a este tema en los comentarios de esta transmisión en vivo. Bienvenida, doctora Isabel. Buenas tardes, Elizabeth. Muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Bien, doctora Isabel. Hoy es importante mencionar que estamos conmemorando el Día Mundial del Trastorno Bipolar. En esta fecha se busca generar conciencia sobre este trastorno mental que afecta alrededor de 45 millones de personas a nivel mundial y también combatir la estigmatización social. Doctora, antes de que pasemos a leer las preguntas que ya nos han venido dejando en las personas, queremos que usted nos profundice un poco en este tema y por favor nos explique qué es el trastorno bipolar. Adelante, doctora Isabel. Ok, el día 30 de marzo efectivamente se celebra el día del trastorno bipolar en conmemoración al cumpleaños de Van Gogh, que es un pintor, ¿no? Que aparentemente sí sufría de este trastorno, ¿no? Entonces, y como tú lo has dicho, en una manera de concientizar acerca de esta enfermedad y también de tratar la estigmatización acerca de los pacientes que sufren de esta enfermedad, es que se escogió esta fecha. Si la bipolaridad o el trastorno bipolar es una enfermedad muy, muy frecuente, es una enfermedad irreversible, es una enfermedad deteriorante y va a ser recurrente a largo de toda la vida la persona que lo padece. Está considerada, tiene una prevalencia entre 2 a 6% de la población mundial, y ahora si hablamos de espectro bipolar, pues esta prevalencia sube incluso hasta un 8 o 9%. Es, como lo dije anteriormente, es una enfermedad discapacitante. Está considerada como la sexta enfermedad discapacitante por la OMS, ¿no? Como morbilidad a nivel mundial, por el alto costo que representa, ¿no? En lo que es la economía de los países, representando en gastos indirectos, que es el 85%, entendemos por gastos indirectos lo que es la pérdida de empleo, del desempleo, la desocupación, ¿no? El suicidio, el morir antes, hasta 20 años antes, ¿no? En la vida de las personas. Y también está considerada como en un 15%, ¿no? De los gastos directos que vendría a ser hospitalizaciones y lo que es medicamentos. Es una enfermedad que aparece en la segunda década de la vida, teniendo el mayor auge o la mayor el rango para aparecer en esta enfermedad entre los 18 y los 23 años de edad. No, las personas, el grupo etario que padece más de este trastorno somos las mujeres, ¿no? En el trastorno afectivo bipolar tipo 1, pues las mujeres, hay la misma cantidad tanto para varones como para mujeres, ¿no? En cuanto a la cantidad de personas que padecen esta enfermedad, siendo el trastorno afectivo bipolar tipo 2, es el que sí las mujeres padecemos más de esta patología, ¿no? Hablar también de que hablar de bipolaridad no solo es de hablar de una sola enfermedad, sino que esta enfermedad, ya que tiene un antecedente genético, porque la persona no busca tener trastorno afectivo bipolar, ni tampoco es algún trauma en la infancia que haya determinado este tipo de enfermedad, ya que esta tiene una raíz genética,
No hay una heredabilidad del 56%, siendo los eventos adversos en la infancia los que van, o en lo largo de la vida, los que van a gatillar la aparición de esta enfermedad, ¿no? También hablar de bipolaridad no solo es de hablar de una sola entidad, sino que va a ir asociada a enfermedades o comorbilidades psiquiátricas, como es los trastornos de personalidad, los trastornos de conducta alimentaria, los trastornos oposicionistas desafiantes, el TDAH, ¿no? El consumo de sustancias también va a estar asociado a esto, y también enfermedades metabólicas, ¿no? Las personas que sufren de trastorno afectivo bipolar, pues van a tener también predisposición para desarrollar enfermedades, ¿no? Como cardiovasculares, cerebrovasculares, enfermedades endocrinológicas, tiroideas, ¿no? El síndrome metabólico, también van a tener mayor predisposición para suicidio, ¿no? Que es otra patología, otra entidad asociada, y quizás sea la más grave, ¿no? Que acompaña a esta patología. Hay dos tipos, se describen dos tipos, pero en realidad se habla también de un espectro trastorno bipolar, ¿no? Donde está el trastorno afectivo bipolar tipo 1, caracterizado más por episodios de manías, ¿no? El trastorno afectivo bipolar tipo 2, donde el predominio es de las... hay hipomanía acompañado de depresión. Aclarar también que esta enfermedad lo que va a afectar, pues, es el afecto, ¿no? El afecto de las personas, yendo como su nombre lo dice, ¿no? Dividiéndolo en dos polos, ¿no? En el polo depresivo y en el polo maníaco. También hablamos de la bipolaridad inducida por fármacos, ¿no? Hay también la ciclotimia, el trastorno depresivo mayor, está los cicladores rápidos, ¿no? Todo esto forma un espectro de lo que es el trastorno bipolar. De acuerdo, doctora. Ajá, en cuanto a la sintomatología, pues los síntomas van a, dependiendo, ¿no? Del lado afectivo que esté afectado, ¿no? En las manías, las personas, pues, van a tener características, ¿no? En cuanto al lenguaje, el lenguaje va a ser un lenguaje atropellado, verborreico, en tono alto, ¿no? El pensamiento, generalmente en el estado de manía va a haber ideas megalomaníacas, no llegan a ser psicosis, ¿no? Incluso a tener alucinaciones auditivas, a tener desorganización. Esto lo lleva a una desorganización conductual, ¿no? Muchos de ellos empiezan a vestirse de manera un tanto bastante llamativa, con colores chillones, ¿no? A tener conductas bastante aceleradas, y no solo esto, sino que no miden riesgos, ¿no? Hay conductas del tipo, por ejemplo, meterse en problemas legales, meterse en negocios, ¿no? Planear negocios que realmente no existen, empiezan a regalar sus cosas, ¿no? Incluso llegan a la desorganización y pues pueden terminar desnudos en la calle, lo cual requiere de hospitalización. En estos cuadros de manía severa, el paciente debe ser hospitalizado, ¿no? Ya que pone en riesgo su integridad y también la integridad de los que le rodean, ¿no? Por otro lado, en este cuadro, ¿no? En el tipo trastorno bipolar tipo 1, caracterizados con manías, puede haber también episodios de manías no consecutivas, y en algún momento presentar un cuadro de depresión. Este cuadro de depresión, pues, no vamos a creer o pensar de que va a ser una depresión severa. Muchas veces hay en este tipo de trastorno, en este polo,
pues va a haber una depresión que puede pasar desapercibida, ¿no? Que no va a haber ideas de suicidio, ¿no? No va a haber algo tan marcado, ¿no? Como en el trastorno afectivo bipolar tipo 2, ¿no? Y el tipo 2, pues, se va a caracterizar por, va a haber un cuadro de hipomanía, ¿ya? No llega a la manía y lo que predominaría más es el polo depresivo, ¿no? Hay baja energía, enlentecimiento psicomotor, hay hipobulia, ¿no? Hay hipersomnia o hay insomnio, hay ideas de culpa, de minusvalía, de desvalorización, ¿no? Ideas suicidas, ¿no? Y en este polo es el que se produciría, pues, se consumarían este acto, ¿no? El suicidio en el trastorno afectivo bipolar llega a ser hasta un 20%, ¿no? En las personas que recién están iniciando con la enfermedad. Bien, y en cuanto a lo que es el manejo, pues, definitivamente es con fármacos, porque volvemos a repetir, no tiene un origen netamente psicológico o dinámico, ¿no? Tiene un origen biológico. Entonces, es necesario los fármacos y definitivamente también va con lo que es psicoterapia. La psicoterapia, y dentro de la psicoterapia es importante también lo que es la psicoeducación al paciente y a la familia, ¿no? La psicoeducación nos va a ayudar a crear lo que es la conciencia de enfermedad, ayudar al paciente a que él pueda conocer esta enfermedad, saber llevarla, saber sobrellevarla, ¿no? Y también la familia pueda reconocer cuando este paciente ya está presentando síntomas, ¿no? Y la enfermedad se está desestabilizando para así acceder a un tratamiento de manera oportuna, detectar, ¿no? Los virajes precozmente y tratar oportunamente estos episodios. Bien, doctora, vamos ya pasando a leer las preguntas que nos han venido dejando. Tenemos aquí una de Aldo y nos dice, ¿quiénes son más vulnerables de padecer este trastorno mental? En este caso, por ejemplo, si tuviéramos que dividirlo por un tema de edades, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esta diferenciación? Ya, la edad más la edad más frecuente donde aparece esta enfermedad es en la segunda década de la vida, ¿no? No obstante, como le dije anteriormente, tenemos un rango entre los 18 a los 23 años de edad. Ya, la población más propensa a sufrir de esta enfermedad son las mujeres. Y sobre todo en el trastorno afectivo bipolar tipo 2, ha habido estudios donde se ha demostrado, y el tipo 2 estaría ligado a lo que es la violencia que sufre la mujer, ¿no? Y hay estudios que han demostrado, pues, que hay esta asociación, ¿no? Porque recordemos que los gatillantes de esta enfermedad, pues, va a ser los eventos traumáticos adversos que pueda sufrir una persona a lo largo de su vida. Correcto, doctora. Tenemos una pregunta de Viviana. Ella nos dice, doctora, buenas tardes. ¿Cómo podemos detectar que alguien es bipolar? Acá esto es bastante importante saber, ¿no? Porque sabemos que en nuestro medio incluso usamos el término bipolar como una manera peyorativa o si no también como de no ligeramente decir eres bipolar, ¿no? Por el simplemente hecho de tener un temperamento un tanto inestable. La bipolaridad va a tener características a lo largo de nuestra vida, ¿no? Son periodos de los cambios afectivos no son pequeños, ¿no? Para yo decir que una persona está en manía, yo tengo que tener por lo menos 4 días de manía intensa o 7 días, ¿no? Donde la conducta de la persona haya sido tan de riesgo, ¿no? Para ella y para el entorno que ha requerido de hospitalización, ¿no? Al igual también, y que ha tenido
necesidad de tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, en lo que es en el cuadro depresivo, pues tampoco puedo decir, en el lado depresivo, no puedo decir que 2, 3 días de sentirme triste me va a hacer bipolar, ¿no? El periodo tiene que durar de entre 7 a días a 14 días, ¿no? Y tiene que haber una alta carga de síntomas, ¿no? Lo que son, ya lo dije anteriormente, en lo que es depresión es hipersomnia, insomnio, irritabilidad, aislamiento, ¿no? Puede haber desmotivación. El paciente siempre se queja de que no tengo motivación para nada, no siento impulso para nada, no disfruto nada, que es un punto cardinal de lo que es el sentirse deprimido, ¿no? La anhedonia, la bulia, no tener voluntad para hacer las cosas, ¿no? Y obviamente si fuera un adolescente, ¿no? O en un adulto también, pues el rendimiento escolar y el rendimiento laboral va a verse disminuido, ¿no? Hay un impacto en lo que es la productividad de esta persona. Doctora, y en líneas generales y también para las personas que recién se están conectando, ¿cómo podemos diagnosticar este trastorno mental? El trastorno mental no existen, ¿no? Al menos en nuestro país, estudios de laboratorio o una placa o un examen de imágenes que pueda decirme, sí, pues esta persona tiene trastorno afectivo bipolar. El diagnóstico de esta enfermedad se hace con una minuciosa historia clínica, haciendo una línea de vida, ¿no? Del usuario que consulta, ¿no? Y también es importantísimo recabar la información del familiar cercano, ¿no? Para construir esta historia clínica y para hacer el seguimiento, ¿no? De esta persona, ¿no? Y el diagnóstico oportuno es elaborar una historia clínica muy bien detallada. Desgraciadamente, en el trastorno bipolar, ¿no? Tenemos el diagnóstico es bien, bien difícil, es largo, es prolongado el tiempo en que se llega a hacer el diagnóstico. En el trastorno afectivo bipolar tipo 1 se puede demorar entre 5 a 6 años, que es uno de los trastornos que es más fácil, ¿no? De diagnosticar, porque una manía es un cuadro tan alarmante, tan llamativo, que el diagnóstico es fácil. En el trastorno afectivo bipolar tipo 2 podemos demorarnos hasta de 10 a 12 años en el diagnóstico, porque muchas veces no se trata como un cuadro, como un trastorno depresivo, más no como un trastorno depresivo bipolar, ¿no? O un trastorno afectivo bipolar. Por esto es importantísimo hacer una historia clínica detallada, hacer una línea de vida del paciente que nos pueda a ayudar a diferenciar, ¿no? O a detectar los cuadros que él pueda haber presentado de los diferentes, ¿no? cambios afectivos que haya podido tener. Entonces, es importante también el entrenamiento, ¿no? del profesional para poder diagnosticar este tipo de patología o de condición, ¿no? Correcto, doctora. Ya nos están dejando preguntas ahora en la transmisión en vivo. Tenemos una de Mitzi. Nos dice, ¿en qué consiste el manejo terapéutico? El manejo terapéutico consiste, como lo dije anteriormente, ¿no? Dos líneas cardinales. Uno es los psicofármacos, ¿no? Generalmente se usa lo que es los estabilizadores del ánimo. El gold estándar para lo que es bipolaridad sigue siendo el litio, ¿no? En lo que es trastorno afectivo bipolar tipo 1, ¿no? Y
otros estabilizadores del ánimo también, como son el valproato, la lamotrigina. Va a depender del estadio también en que esté este paciente, ¿no? Porque en algún momento también vamos a necesitar de antipsicóticos, ¿no? Ya que los pacientes pueden hacer ya en el lado depresivo o en el lado maníaco, pues pueden hacer cuadros de psicosis, ¿no? Se usan los estabilizadores de ánimo, se usa los antipsicóticos y también antidepresivos, ¿no? Y la segunda línea terapéutica es, pues, o paralelo, porque el tratamiento va en paralelo, ¿no? Es la psicoterapia. Como dije anteriormente, la psicoterapia, la cognitivo-conductual, pero importantísimo, importantísimo es la psicoeducación del paciente y de la familia. Es importante que la familia sepa que la condición de su familiar no es una condición que esté dentro de su voluntad, porque muchas veces o en el país creemos que los trastornos mentales dependen de la voluntad de la persona, y eso no es así, ¿no? El trastorno bipolar ha demostrado, pues, que tiene una raíz genética y tiene una raíz orgánica, ¿no? A nivel glial en las neuronas. Bien, doctora, justamente ya que usted menciona el lado de la genética, tenemos una pregunta de Diego Rojas. Él nos pregunta, ¿es el trastorno bipolar una enfermedad hereditaria? Sí, es una enfermedad hereditaria, ¿no? Hay un alto componente de heredabilidad de padres a hijos, ¿no? Al igual que, tratemos de entender que esta condición es, y creo que avanzaríamos mucho, ¿no? Haciéndole un símil como con cualquier otra enfermedad, por ejemplo, la diabetes. Por ejemplo, el hipotiroidismo. Por ejemplo, cualquier otra enfermedad que no esté dentro del aspecto mental, ¿no? La bipolaridad tiene el mismo peso que estas enfermedades. Van a ser enfermedades crónicas, van a ser recurrentes y van a ser deteriorantes, ¿no? Y tienen un alto componente genético. Al igual que la hipertensión, tenemos padres que tienen hipertensión, hijos que desarrollan hipertensión, al igual que la diabetes, y que estos van a estar gatillados por cualquier estresor externo, igualito es en la bipolaridad, ¿no? Entonces, sí hay heredabilidad. Y en cuanto a la construcción, a la pregunta anterior para complementar, de cómo hacemos el diagnóstico, pues la historia clínica detallada nos tendrá que llevar también a averiguar si hay antecedente familiar de trastorno bipolar y si hay también antecedente de suicidio en la familia. Bien, doctora. Tenemos una pregunta de Cecilia. Nos consulta, ¿es frecuente la asociación psicosis-bipolaridad? Cuando los cuadros de manía llegan a ser tan intensos y los pacientes no tienen tratamiento, sí llegan a psicotizar. Sí llegan a ser psicosis y no es infrecuente encontrar por ahí a la persona que sufre de trastorno afectivo bipolar en un episodio de manía de decir que es el enviado de Dios y que se pare en una plaza de armas y empiece a dar un discurso, pues, de que él tiene superpoderes, ¿no? Y que tiene la capacidad de salvar al mundo. Sí es frecuente de asociar los cuadros de manía con psicosis. Doctora, tenemos también una consulta de Milagros. Ella nos dice, buenas tardes, doctora. Antes de todo, felicitarla por su brillante exposición. Mi pregunta es si un paciente está diagnosticado con trastorno bipolar y no recibe tratamiento, ¿puede llegar al suicidio? Y si recibe tratamiento oportuno, ¿cuál es el pronóstico? Ok. Hay muchos cuadros de bipolaridad que van a pasar desapercibidos, ¿no? Las hipomanías, ¿no? Y los
cuadros donde no haya una depresión muy, muy profunda, ¿no? Son gente que son muy productivas, que pueden avanzar en el tiempo y pueden hacer una vida totalmente normal. Ahora, las personas que tienen el diagnóstico ya sea de un trastorno afectivo bipolar tipo 1, tipo 2, sí, sí pueden hacer una vida normal siempre y cuando se dé medicación, ¿no? Se dé medicación, no solo es por el impacto que va a tener en lo que es la calidad de vida de la persona, sino que también vamos a evitar el deterioro, ¿no?, cognitivo en una edad más avanzada, ¿no? Porque uno de los efectos que tiene esta enfermedad no tratada es el deterioro cognitivo, ¿no? La tasa de suicidabilidad en pacientes sin tratamiento es alta, ya lo dije en un principio, puede llegar hasta un 20%. Entonces, por eso es importantísimo el tratamiento. Primero, el diagnóstico oportuno o precoz y el tratamiento oportuno en estos cuadros, en las personas que sufren estos cuadros, para así garantizar que ellos puedan tener una buena calidad de vida, puedan desarrollar proyectos y hacer un proyecto de vida, ¿no? Y puedan ser parte o partícipes de lo que es la economía familiar, porque al ser esta una enfermedad deteriorante, pues lo que se va a impactar también es la economía familiar, ¿no? Que al fin y al cabo ese es el impacto que tienen estas enfermedades. Bien, doctora. Doctora, tenemos una pregunta de Rosa, nos consulta si en este caso la bipolaridad tendría cura. La bipolaridad no tiene cura, se controla. La bipolaridad se controla con medicación, con psicoterapia, y la psicoterapia no solo tampoco va a ir dirigida solo al usuario, a la familia en lo que es psicoeducación, sino también a educar a la familia a que pueda aprender a convivir con una persona con este trastorno, ¿no? Y a entender a esta persona. Como lo dije anteriormente, es una enfermedad recurrente, es a lo largo del tiempo, ¿no? Y es, desgraciadamente, pues nos lleva a un deterioro si es que no tiene un adecuado tratamiento. De acuerdo, doctora. Cecilia nos consulta si el alcoholismo está presente en este cuadro. Sí, no solo el alcoholismo, ¿no? Como dije en un principio también, el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Va a haber una comorbilidad, va a haber predisposición para desarrollar este tipo de trastornos. Paralelamente con la bipolaridad. Doctora, ¿y a qué número podría comunicarse el público en general si es que desearan tener una orientación psicológica de manera gratuita? El país en estos últimos años ha desarrollado una política, ¿no?, poniendo como prioridad nacional a la salud mental, y se ha implementado diferentes centros de salud mental comunitario en los diferentes distritos, ¿no?, de Lima y de provincias. Entonces, la brecha que significaba atenderse en atención especializada para los trastornos mentales se ha ido disminuyendo. Entonces, lo oportuno sería, si es que tenemos sospechas o si es que tenemos alguna duda acerca de esto, acercarnos y hacernos una consulta en estos centros con una persona especializada en este tipo de daños. Bien, doctora. Tenemos preguntas adicionales, nos consultan, ¿es eficaz el tratamiento psicológico en el trastorno bipolar? El tratamiento psicológico como acompañamiento y como psicoeducación no va
mejorar al paciente. Como vuelvo a repetir, el tratamiento es multidisciplinario. Tenemos que hacer psicoterapia, tenemos que recibir psicofármacos, ¿no? Y como anteriormente también lo dije, hay asociación de esta enfermedad con enfermedades metabólicas. Entonces, también es importante hacer una consulta con el endocrinólogo, con el cardiólogo, ¿no? Y con incluso hay problemas de osteoporosis, ¿no? Entonces, el tratamiento siempre va a ser multidisciplinario. Si pensamos que solo con psicoterapia va a mejorar un trastorno afectivo bipolar, no, no es cierto. Doctora, tenemos otra pregunta. Nos consultan, ¿cuánto tiempo se debe mantener el tratamiento farmacológico en el trastorno bipolar? Al ser este una patología recurrente y hacer esto una patología permanente, el tratamiento también tendría que ser permanente. De acuerdo, doctora. Doctora, a la fecha, en Lima Metropolitana, ¿cuántos centros de salud mental comunitarios contamos para que lo puedan tener en consideración las personas que están conectadas? No tengo el número exacto, no podría darte el número exacto, pero tengo entendido que en la mayoría de distritos sí cuentan con centros de salud mental comunitario. De acuerdo, doctora. Doctora, ¿nos podría recalcar finalmente, nuevamente, cuáles son los tipos de trastorno bipolar, ya que se han conectado más personas, por favor? Hablábamos del trastorno afectivo bipolar tipo 1, del tipo 2, y existe un espectro, ¿no? Se postula un espectro de lo que es bipolaridad y habría diferentes tipos donde estaría incluido anteriormente les dije el trastorno, la ciclotimia, estaría el trastorno depresivo mayor, estaría los cicladores rápidos, ¿no? Los trastornos bipolares tipo 3, ¿no? Aquí Scal lo denomina como tipo 3, el trastorno bipolar inducido por antidepresivos, ¿no? El espectro es amplio, pero los más conocidos pues es el 1 y el 2. Ok. De acuerdo, doctora. Finalmente, para ya cerrar nuestra transmisión en vivo, ¿cuáles son estas recomendaciones finales que a usted le gustaría indicar a nuestro público conectado? Primero, no estigmatizar la enfermedad mental, ¿no? Como país nos falta mucho trabajar en lo que es salud mental. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando preguntamos cómo cuido mi salud física, pues muchos me dirán, tomo agua, 2 litros al día, hago ejercicio, duermo 8 horas, ¿no? Como sano, etcétera, etcétera. Pero cuando preguntamos cómo cuidamos nuestra salud mental, pues no, a veces nos quedamos, ¿no?, sin palabras. Entonces es importante interiorizar que la salud mental es parte, ¿no?, de nuestra salud, forma parte de nuestro bienestar. Entonces, cuidar nuestra salud mental es fundamental. 2, que las enfermedades mentales no son provocadas o porque yo las quiero o porque yo las busco, ¿no? Y a esto voy lo que es estigmatización. No estigmaticemos a las personas con trastornos mentales. No pensemos que todas las personas con trastorno mental son violentas. Hay esta mala asociación entre trastorno mental y violencia, lo cual no es cierto, es un mito, ¿no? 3, que muchas veces como familia, como sociedad, cosificamos a la persona con trastorno mental, ¿no? Y esto no debe pasar, no debe suceder, porque las personas con trastorno mental son personas vulnerables que están en incapacidad de ejercer derechos. Entonces, si ellos no lo pueden hacer, hagamos nosotros valer sus derechos,
¿no? No cosifiquemos, cuidemos nuestra salud mental, no estigmaticemos y aprendamos a vivir, ¿no? Y propiciar un medio más amigable para las personas que sufren de estos trastornos. Perfecto, doctora Isabel. Muchas gracias por compartir toda esta valiosa información con nosotros sobre el trastorno bipolar y esperamos, por supuesto, contar con usted en próximas oportunidades aquí en Habla con tu Médico. Gracias, doctora Isabel. Muchísimas gracias a ustedes por la consideración, ¿no? Y para cuando ustedes gusten, estoy a su disposición. Gracias. Les recordamos a todo nuestro público conectado que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como CMP Lima. Y con nosotros será hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Gracias, doctora, nuevamente. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.